What's up YouTube, Carlos Revolution de este lado, bienvenidos a un nuevo video. Por fin, después de casi un mes de inactividad no intencional, estoy de vuelta. Muchos se habrán preguntado dónde estaba, o eso espero. Bueno, la historia es larga, pero en resumen, estuve sin internet casi 3 semanas, así que bueno, lo importante es que ya estoy aquí de nuevo. Recuerda seguirme en Twitter porque ahí siempre estoy activo informando de novedades del canal e información. Vuelvo con la segunda parte de los endings que son canon de Mortal Kombat. Tenía muchas ganas de subir este video porque ahora es que se venía lo bueno, dado que en la parte anterior me centré en los primeros 4 juegos, pero a partir de ahora comenzamos con los juegos que incluyeron los modos Conquest, haciendo los juegos mucho más profundo cuando hablamos de su historia. Ya saben, si quieren una tercera parte, la meta son otros 2000 me gusta. Se los estoy poniendo fácil. Como dicen por ahí, lo prometí es deuda, así que espero que disfruten esta segunda parte. Les recuerdo que subo videos semanales del mundo de los videojuegos, a menos que no tenga internet. Si quieres más videos así, te invito a suscribirte para no perderte ninguno nuevo. ¡Empecemos! En el video pasado tocamos tímidamente Mortal Kombat 4, hablando de los finales de Raiden y Scorpion, pero olvidé mencionar el final de Reiko, sin duda uno de los más curiosos de todos los que hemos analizado hasta ahora. En su final lo vemos entrando en la recámara del emperador Shao Kahn para colocarse su casco. Esto creó una avalancha de teorías en su momento, sumado a que en la versión de Game Boy Color tuvo una biografía un poco confusa. Se llegó a creer que estos dos personajes eran uno solo. Otros hablaban de que Reiko era de alguna manera una reencarnación de Shao Kahn, pero todo esto quedó desmentido en juegos posteriores, específicamente en el modo Conquest de Mortal Kombat Deception. Aquí se explica claramente lo ocurrido en estos endings. I have discovered that Reiko, formerly my most trusted general, has been entering my private chamber to wear my helmet. Find him and tell him he faces death if I find my possessions tampered with again. I am Reiko, general of Shao Kahn's army. What is it you wish to tell me? Oh, Shao Kahn knows about that? Tell him I will no longer enter his chamber or wear his helmet. But just between us, his helmet will belong to me in due time. Como pueden ver, tal hecho insignificante sí ocurrió, así que podemos sumarlo a otro de los endings que son canon. Y antes de pasar al siguiente título, Mortal Kombat Deadly Alliance, debemos tomar en cuenta el final de Cyrax en Mortal Kombat Gold. Ya saben, la versión actualizada de Mortal Kombat 4 de la Dreamcast. Como bien saben, en el juego anterior Cyrax se había perdido en el desierto. Luego de ser arreglado por los Lin Kuei, este no quedó del todo bien, porque empezó a tener flashbacks de su vida humana. Bueno, yendo al grano, en su final este estaba siendo ayudado por Jack y Sonya para que con la tecnología de la Outer World Investigation Agency lo ayudaran para que su mente humana recobrara el control de su cuerpo. El proceso fue un éxito y a cambio este se unió a las fuerzas de la Tierra y es ahora sus ojos en el reino del Outworld. Este evento es confirmado en su biografía en el siguiente juego. Ahora pasamos al siguiente título de la saga, Deadly Alliance o Alianza Mortal. Haciendo un resumen super fast de lo ocurrido en ese juego, los eventos de este transcurrieron inmediatamente después de Mortal Kombat 4. Recordando el final de Scorpion del cual hablamos en el juego pasado, Quan Chi intentó enviarlo al Netherrealm, pero mientras este se teletransportaba, se trajo al hechicero consigo, obligándolo a huir del espectro sediento de venganza. Mientras esto ocurría, Quan Chi encontró una tumba ancestral con los cuerpos del ejército del dragón Onaga, antiguo emperador del Outworld. Si Quan Chi lograba resucitarlos, tendría en su poder un ejército invencible. ¿Qué necesitaba para lograrlo? Tener almas de guerreros para implantarlas en los cuerpos. Por eso se une a Shang Tsung, al cual le prometió la inmortalidad. De esa manera nació la Alianza Mortal. Pero bueno, se supone que ya todos deberían saber eso, así que pasemos a lo que nos interesa. Li Mei fue uno de los personajes que hicieron su debut en este título. Su biografía nos cuenta que su pueblo forma parte de esos infortunados convertidos en esclavos para la construcción del palacio de Shang Tsung en el Outworld. Sin embargo, ella no podía aceptar las condiciones en las que estaba su gente y se rebeló atacando a Kane, el cual por cierto estaba al servicio de los malos, para variar. Quan Chi le ofrece un trato: si ganaba el torneo de la Alianza Mortal, su pueblo y ella serían liberados, de lo contrario, su alma sería condenada a servir a la Alianza Mortal por toda la eternidad. En su final nos enteramos que ella sí ganó el torneo, pero todo fue una trampa. Su alma era la última que Shang Tsung necesitaba para traer de regreso al poderoso ejército de Onaga.
Esto es confirmado en su biografía de Mortal Kombat Deception, donde se nos explica que el maestro Borrai Cho la salvó de ese tormentoso destino. Cabe destacar que durante la construcción de este palacio, Li Mei recordó que su pueblo contaba una leyenda muy vieja de un portal que llevaba a los cielos, dejando por los propios dioses. Justo este palacio se construía rodeando una piedra sagrada, que luego por la magia del amuleto de Shinnok en manos de Quan Chi, activó un gran Soul Nado, y con ese poder resucitó el ejército del Rey Dragón. Les cuento esta parte del Soul Nado porque es importante para el siguiente ending. Nuestro espectro favorito estaba persiguiendo a Quan Chi por todo el Netherrealm, pero no dejaba de verse molestado y distraído por dos demonios Onis, Moloch y Drumming. Estos habían sido contratados por Quan Chi para distraerlo y así poder escapar. Eventualmente logró activar un portal que dirigiría al Outworld. Scorpion lo siguió, pero terminó transportado al Outworld, pero a un lugar muy lejos de su presa, aunque no había manera de que este abandonara su misión de venganza. Su final, pues uno de los más what the fuck de la saga. Y para los que son nuevos, la generación que creció con Mortal Kombat 9 en adelante, prepárense porque viene algo bastante interesante. La búsqueda de Quan Chi llevó a Scorpion al palacio de Shang Tsung. Este entró al palacio por un pasadizo secreto, haciéndose paso hasta los niveles inferiores, donde fue encontrado por Moloch y Drumming. Scorpion peleó bien, pero este fue superado en poder por los dos Onis. Estos no se comieron al ninja, así que decidieron eliminarlo de una manera más cruel. Fue lanzado al Soul Nado para ser destruido. ¿Vieron que es bastante WTF que dos Onis, que para muchos siempre fueron los más inútiles, resultaron ser bastante peligrosos? Bueno, en su biografía de Mortal Kombat Deception se dice que los dioses antiguos lo salvaron y le dieron un nuevo propósito: detener al Rey Dragón. Por lo tanto, Scorpion se convirtió en el campeón de los Elder Gods. Todo esto a cambio de revivir a su pueblo. Obviamente, esto es más que confirmado con las biografías de Scorpion en los siguientes juegos. Otro final que también resultó en cercano es el de Mabado. Este personaje, recordemos que es un integrante del clan Red Dragon, el clan fundado por Daegon. Este clan en algún punto de su historia sufrió una separación y sus ex integrantes fundaron el ahora conocido Black Dragon. Para la época en la que transcurrieron estos eventos, su líder era Kano. El Rey Dragón pensaba que el clan rival estaba acabado hasta que la Alianza Mortal contactó a Mabado para hacer un trato. Él debía matar a un espadachín que los acosaba y estos permitirían que saldara cuentas con Kano. Este cumplió su parte del plan y ahora tenía camino libre para saldar cuentas con el tuerto del cuchillo. En su final se nos revela que Mabado resultó ganador de esa pelea. Podríamos pensar que este lo mató, pero los planes eran muy diferentes. En el modo Conquest de Mortal Kombat Armageddon, Taven se encuentra a Kano en las instalaciones de la Dread Dragon. Este le explicó que ha sido su prisionero y han intentado cosas nuevas en él, básicamente experimentando. Esto explicaría por qué no estuvo en el roster de Deception. Nitara es otra de las personajes femeninas que tienen un carácter y determinación muy fuerte en la saga Mortal Kombat. Su final, junto con el de Cyrax, son canon. Nitara tenía una misión de vida: acabar con la fusión que había entre su reino y el Outworld. Esta unión se daba por un orbe, pero esta estaba ubicada en un río de lava, lo cual hacía imposible su obtención. En esos momentos, recordemos que Cyrax estaba en el Outworld trabajando para la Tierra. Nitara se da cuenta que este lo podía ayudar en su tarea, por eso convenció a Reptile de que luchara con Cyrax y le destruyera la consola que este tenía en el brazo, que lo ayudaba a viajar entre reinos. Reptile cumplió su tarea y Nitara le ofreció un trato al Cyborg. Él recuperaría el orbe zambulléndose en la lava y ella lo enviaría a la Tierra con su collar mágico. Cyrax cumplió, ella lo envió a la Tierra y Nitara destruyó el orbe tirándolo contra el piso, acabando con el control que tenía el Outworld sobre su Tierra. Esta historia se confirma en el modo Conquest de Mortal Kombat Deception como un modo de Easter Eggs. Usando a Shujinko joven, podemos encontrar un Cyrax hablando con la vampira. Luego tenemos el final de Reptile, que está relacionado con el anterior. Reptile era un fiel sirviente de Shao Kahn. Luego de su derrota en la Tierra, este lo acompañó al Outworld para su protección. Este emprendió un viaje para hablar con Shang Tsung porque le tenía un mensaje, pero pronto descubrió que este no era más que un traidor por haberse unido a Quan Chi. Cuando iba de regreso con Shao Kahn fue cuando conoció a Nitara. La vampira le ofreció un arma de Saterra a cambio de unos trabajos. Todo esto terminó haciendo que cuando Reptile volviera con el Kahn, lo encontraría asesinado por la Alianza Mortal.
Después de un tiempo, este entendió que solo había sido manipulado e intentó vengarse de Nitara y Cyrax. La misión de rastreo lo llevó a la cámara del huevo de dragón, el mismo lugar donde estaba escondido el orbe que Nitara necesitaba. Cuando llegó hasta ahí, no había ni rastro de los dos a los cuales estaba buscando. Fue en ese momento en el que huevo dragón eclosionó y un golpe de energía se introdujo en el cuerpo del Reptile y este comenzó a tener cambios. Básicamente, el alma de Onaga tomó su cuerpo como huésped. Este final es manejado por todo el mundo como canon, además de que se cree que el final de Nightwolf lo confirma de alguna manera y el de Sindel es mucho más explícito, pero ya esos son finales de Mortal Kombat Deception. Y por último, pero no menos importante, el final de Blaze. Básicamente, este nos narra un poco de la historia. Este fue esclavizado para mantener caliente la recámara de incubación del huevo de dragón. Una vez eclosionado, este fue liberado e inició otra vez su verdadera misión, por la cual fue creado: ser un reto para los luchadores de todos los reinos y con eso iniciar el Armagedón. Bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí me gustó muchísimo porque este tuvo muchas más historias que el anterior y creo que para las personas que están intentando entender las líneas de tiempo, especialmente la anterior, con juegos que son bastante viejos, que a lo mejor algunos no pueden jugar porque no tienen las consolas, o bueno, para eso están otras cosas que puedes hacer para jugarlo, no lo voy a decir. Pero bueno, por eso me gusta mucho este video, porque de verdad estaba cargado de historia y te sienten más o menos lo que son los eventos de esos juegos y cómo se unían. Así que bueno, si quieres una tercera parte, ya sabes, dale me gusta por favor, porque ya vamos con los eventos de Deception y supongo que con Armagedón también. Armagedón no tiene tantos finales canon, Deception sí tiene algunos más bastante curiosos. Bueno chicos, espero les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, por favor denle me gusta, suscríbanse, comenten su opinión y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.